Desde muy niño he sido muy soñador. Tenía familiares que me fomentaban mucho la imaginación, que pues me acercaron a la lectura de Julio Verne, por ejemplo, que me hacía concebir mundos extraordinarios como el que podemos acceder con la lectura de Viaje al Centro de la Tierra o 20.000 leguas de viaje submarino, donde el capitán Nemo está en las grandes profundidades del océano, en un submarino que no solamente es una tecnología extraordinaria, sino que por dentro te lo describe como una vieja mansión inglesa, por ejemplo, con chimenea y un enorme cristal a través del cual veía pulpos gigantes y las bellezas del mar. Imagínate eso en la mente de un niño de 8 o 9 años, de alguna manera con la vocación de ir al mar o de ir al mundo subterráneo, pues era enloquecedor. Y la combinación de estas lecturas de niño, de esta imaginación, del deseo de hacer una carrera subacuática y relacionada a la ciencia, pues me llevó a todo esto, ¿no? Es decir, todo empieza como un sueño y sigue siendo un sueño. El gran acuífero maya no solo es una nube de sueños, es un arcón de tesoros naturales y de conocimiento invaluable, del presente y del pasado, todavía en gran parte inexplorado. Sería realmente absurdo no aprovechar esta maravilla que es este mundo aparte, debajo de la tierra de la península. Los resultados han sido espectaculares. Gracias a la exploración en estos sitios, tenemos conocimiento de el hombre antiguo, de la civilización maya, de fauna que existió aquí, de cómo se formaron estas maravillosas cuevas, que vemos que son en esencia piedra caliza, formada pues, muy probablemente por restos de corales, hace millones de años, y que ahora tenemos el privilegio de poder acceder a ello. El proyecto Gran Acuífero Maya, ideado y liderado por el arqueólogo Guillermo de Anda, es un proyecto multidisciplinario con muchas metas: proteger y conservar el patrimonio natural y cultural que alberga la zona, y al mismo tiempo extraer de ella todo el conocimiento posible, en las más diversas materias: arqueología, paleontología, historia, estética, astronomía y muchas otras disciplinas que ayuden a comprender mejor los tesoros naturales y culturales abundantes en la zona, en sus miles y miles de kilómetros de redes cavernarias y acuáticas. Se extiende por toda la península de Yucatán, en una geología muy peculiar. Hace aproximadamente 66 millones de años, el impacto de un asteroide en parte de lo que hoy se conoce como la península de Yucatán cambiaría la vida terrestre, generando la extinción masiva de especies, entre ellas los dinosaurios, y creando un cráter de aproximadamente 180 kilómetros de diámetro, llamado Chicxulub.
Con dicho impacto, se generó una explosión de fragmentos terrestres y marinos, los cuales constituyen paredes de alrededor de 220 metros de profundidad, formadas principalmente de piedras calizas, las cuales permiten la fácil filtración de agua de lluvia, que comienza su recorrido por las selvas altas y bajas para posteriormente filtrarse entre los manglares y finalmente atravesar estas paredes rocosas, llegando a lo que conocemos como cenotes. He tenido el privilegio de ser testigo de los inicios de la exploración en esta área hace un poco más de 30 años, cuando los primeros exploradores, especialmente de Florida, empezaron a llegar. Sheik Exley, Wes Giles, Parker Turner, todos buenos amigos. He mencionado tres que ya no están con nosotros, pero que iniciaron esta maravillosa actividad de la exploración en esta zona. Poco entendíamos en un principio la grandeza de estos lugares. Sí, nos maravillaban, sabíamos que eran majestuosos, pero poco entendíamos su grandeza. Me refiero al hecho de que no sabíamos cuántos había. Hacíamos especulaciones de que tal vez hubiera 200 o 300 grandes cenotes en el área y que los desarrollos irían por ahí de los 300 o 400 metros. Afortunadamente estábamos muy, muy equivocados, porque ahora sabemos primero que hay una gran cantidad de cenotes y cuevas, probablemente 10.000 si contamos cuevas secas y cenotes. Sabemos que tienen una gran longitud, sabemos que podemos tener desarrollos de miles de kilómetros en un solo sistema, lo cual es impresionante. Guillermo de Anda hizo su entrenamiento en Florida hace más de 30 años, convirtiéndose en el primer mexicano con el grado de instructor de buceo en cuevas. En el año 2012, es invitado por National Geographic a ser parte de su equipo de exploradores. Un año después, aparece en la portada de la revista, la única de dicha publicación con la imagen de tres mexicanos. Actualmente, Guillermo de Anda es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde dirige los proyectos Gran Acuífero Maya y En Busca de las Fuentes de Agua Ancestrales. Estos proyectos han producido información que empieza a cambiar la forma de aproximarse a la investigación de cuevas y cenotes. El gran acuífero maya es como un sueño de muchas eras, de muchas edades geológicas. Un sueño que espera a ser soñado muchas veces. El primer paso es la exploración, descubrir los tesoros que esta zona oculta. Y ha sido la técnica del buceo de cuevas la que ha permitido acceder a tesoros invaluables que la tierra oculta en sus profundos abismos. La técnica es muy especial porque consiste en cuidar el sistema y cuidarnos a nosotros mismos. Somos muy precavidos, llevamos equipo redundante, normalmente y como mínimo dos tanques, dos reguladores para respirar. Llevamos cuando menos cuatro lámparas. Más allá, un poco más allá de donde estamos, empieza la zona de la oscuridad eterna. No hay forma de que nuestra vista se acostumbre a esa oscuridad. Simplemente no estamos capacitados para eso. Por eso es que la luz es tan importante. Que tus lámparas estén funcionando, que estén cargadas, que no esté fallando ninguna,
es el elemento que más tiende a fallar debajo del agua, la luz. Y esta es una oscuridad eterna a la cual jamás te acostumbras. Así que si tú te quedas sin luz dentro de una cueva, estás total y absolutamente condenado. Porque hay peligros adentro de estas cavernas, como el sedimento que se levanta y no se ve nada en segundos, que es importante de saber y saber cómo trabajar con esos peligros, que todavía se puede salir de esta cueva con vida. When you enter a cave system, you really don't know what you're going to discover, so we need to try and expect the unexpected. In some cases, caves can collapse, passages can become confusing, you can be disoriented, and these are for sure the dangers, and it's something that we do and we accept, so for us it's a normal activity, but for other people it would be considered extremely dangerous. Actividad requiere alto grado de preparación y capacitación. No cualquier persona con habilidades de buceo puede explorar en cavernas. Es fácil extraviarse o quedar en la oscuridad insondable y mortal. Estos aventureros, estos exploradores, buzos profesionales recordando el mito de Ariadna que con un hilo logró que Teseo encontrara la salida del laberinto, llevan una línea de vida por los laberintos de las entrañas de la Tierra. Y empiezas entonces a hacer tu navegación dentro de la cueva, no sin antes tomar tu riel. Es un riel con línea de nylon muy delgada, muy resistente, y amarrarla en un punto tal que tú sepas que si vienes totalmente a ciegas, únicamente sintiendo tu línea, vas a poder llegar a la superficie. Es decir, de preferencia la amarras en un punto en la superficie para que te vaya llevando automáticamente, aunque tú no la veas y solamente la sientas. Una vez que llegamos al límite de nuestro tercio, de nuestro gas, cuando el primero del equipo llega a ese límite, es momento de que todos regresemos. Y empezamos nuestro retorno. Si es un lugar que estamos explorando, amarramos nuestra línea, la cortamos para que quede ya esa línea de manera permanente y la vamos siguiendo de regreso. Pero nosotros previamente amarramos nuditos en esa línea cada 3 metros. Entonces ahora viene un trabajo de ir contando nuditos para saber qué tanto penetramos en la cueva. Y como están cada 3 metros, si contamos 100 nuditos, quiere decir que estamos a 300 metros de la entrada. Y vamos a ir midiendo los ángulos que va teniendo la línea para hacer un primer croquis, un primer plano. Y cuando nosotros salgamos a ver a qué profundidad estuvimos, qué tan lejos y en qué distancias. Y tenemos un primer croquis de un lugar. Mientras se lanzan a la aventura, los exploradores van creando mapas de los sistemas cavernarios para las futuras exploraciones. Bill Phillips dedicó su vida a la exploración y a la cartografía del sistema cavernario del gran acuífero maya. Un trabajo lento, complejo, difícil. Drawing maps in both water-filled caves and dry caves is a time-consuming process, which involves taking measurements of the cave system and drawing plan views and cross sections. For me, when I look back at my life, having been here in Mexico, I was able to put the first line in a cave in 1995, and today that's the largest water-filled cave in the world. So what started out with was a small reel of line and putting that in with my dive buddies, today it's over 270 kilometers large, and there's been a lot of contributors in there since I was.
Bill Phillips, dirigió muchos años el QRSS, una base de datos que lleva la estadística espeleológica de Quintana Roo. The QRSS, or the Quintana Roo Speleological Society, is actually a database for dry caves and wet caves in the area of Quintana Roo, including Cozumel and parts of Belize. And it's generally the area we're concentrating on is the coastal region where we have the largest drainage systems of underground rivers in the world. We've archived a total of 1,250 kilometers so far. Bill Phillips murió el 26 de noviembre de 2017, mientras se producía este documental. Con una nueva escafandra de oxígeno infinito, está explorando nuevos espacios y trazando nuevas cartografías. Queda su legado como una de las piezas más relevantes del proyecto del gran acuífero maya. Estamos en un cenote que es parte de un gran sistema que es el sistema Sacactún, el segundo sistema de cueva inundada más largo del mundo. Estamos en parte de lo que son 222 kilómetros de cueva inundada. Imagínense 222 kilómetros de laberintos allá abajo, es extraordinario. Sacactún es hoy el sistema más grande de cavernas inundadas del mundo. Pero cuando iniciamos la producción de este documental, el sistema de cavernas más grande del mundo era Oxbel Ha, y Sacactún era el segundo. ¿Cómo pasó en estos escasos meses Sacactún del segundo al primer lugar? Cuando Robert Schmidtner, a quien en el gran acuífero maya llamamos cariñosamente Robbie, nos dio esta entrevista, Sacactún seguía en segundo lugar. Desde el 2003 estoy enfocando mi trabajo de exploración en un sistema que se llama Sacactún, es maya y significa cueva blanca. Y cuando empecé viendo esa cueva, la cueva tenía 17 kilómetros, pero yo vi en las mapas generales que tenía otros sistemas cerca y que el agua estaba corriendo, el flujo del agua llegando del noroeste al sureste, y ahí en esta línea tenía varios sistemas. Entonces, cuando empecé el trabajo en Sacactún buscando las conexiones con otros sistemas, tenía 17 kilómetros y hoy en día este sistema tiene 235 kilómetros. Y aparte de esto, el Sacactún es el río subterráneo segundo más grande de todo el mundo. Pero la cueva número uno del mundo de grande y el número tres están al ladito, uno en ese lado y otro en el otro lado del Sacactún. Y para mí es una cueva sola. Entonces, eso es el trabajo que estoy haciendo ahorita, intentando de buscar las conexiones entre la cueva número uno, número dos y número tres más grande del mundo, aquí alrededor de Tulum. En enero de 2018, Robbie encontró la conexión por la cual Sacactún absorbe el sistema Dos Ojos, para integrarse a un solo sistema que se convierte así en el más grande del mundo. Una de las grandes hazañas de exploración del nuevo milenio. Les platicaba que en noviembre del año pasado falleció un buen amigo, Bill Phillips, un gran cartógrafo, un extraordinario ser humano, un magnífico buzo y un gruñón profesional, ¿no?
un tipazo. Y pues decidimos buscar con mucho más fuerza la conexión para hacerla en honor a él. Robbie está total y absolutamente loco. Ese día dijo, hoy la voy a encontrar. Y se fue. El día anterior tuvo una extraordinaria idea porque encontró un pasaje muy pequeño en los ojos. Y dice él que cortó su línea y la dejó flotar para ver el flujo del agua. Dijo, aquí el agua está fluyendo mucho. Esta puede ser la zona de la conexión, donde se unen dos grandes sistemas. Entonces, dice que se fue muy rápido flotando su pedacito de línea. Se metió por unos recovecos. Y al otro día que regresó, cuando hizo la conexión, encontró del otro lado su línea. Dijo, esta es la conexión. Entró por el otro sistema. Y entonces, ese mismo día, empezó a buscar un paso. Y se fue haciendo más estrecho. Y él ya estaba adentro, entonces se quitó un tanque y luego se quitó el otro. Y dijo, es que me sigue estorbando. Y se quitó el chaleco hasta que pasó al otro lado. Y logró la conexión. Pero esto es un ejemplo de esfuerzo humano, de exploración pura al estilo siglo XIX. Entrar a esta cueva y tener la determinación, tener el valor de ir solo y prácticamente despojarte de todo tu equipo para poder pasar y hacer una conexión. Esto es un ejemplo de valor, de exploración, de aventura, de obstinación. Entras en un mundo completamente diferente. Nunca vas a encontrar nada similar arriba en la tierra donde podemos caminar. Entrando ahí, volando en el agua cristalino entre formaciones de estalactitas y estalagmitas es totalmente impresionante. Ni hay palabras para eso. Bueno, descubrimos Hoyo Negro en medio de un proyecto de cartografía que era meramente exploratorio para mapear y en un momento dado llegas a un punto en donde te encuentras con un pozo profundo que es sui generis dentro de todo lo que son los sistemas en Quintana Roo. Este hallazgo que tuvimos, habíamos podido llegar a un cenote nuevo porque había pasado un bulldozer y había abierto el camino, y como tenemos un Jeep 4x4, atrás de ese fuimos a un nuevo cenote. Entonces prometía mucho, y vimos el cenote con mucho flujo y vimos que había una línea y vemos que dice Mike Madden 92. Estábamos en el 2007. Entonces habían pasado como 15 años de que nadie había ido ahí. Y bueno, seguimos la línea y la línea fue unos 600 metros, pero de hecho regresa a sí misma. Fue lo que ellos pudieron hacer año del 92, y no muy adelante encontramos un crucero, que es un túnel inmenso que nos lleva a un cenote para un lado y para el otro lado una cueva inmensa en la que no muy lejos de repente vemos una oquedad en el techo. Salimos, es una bóveda y una ranura en el techo, y regresamos hasta la salida y pues ya sabrás, ¿no? Siempre risas y de esta
felicidad que es así como, una excitación que no puedes describir. En las siguientes buceadas, cuando ya entramos con la misma línea y vimos, empezamos a dar la vuelta por el sitio y de repente empezamos a encontrar los huesos, primero los huesos grandes, ¿no? Que es lo que más te llama la atención, las pelvis del gonfoterio, los fémurs de los, ¿no? Y bueno, me tocó a mí vislumbrar cosas y llamar, decir, miren, vengan a ver esto que está aquí. Estamos los tres viendo este grupo de huesos, pero no muy lejos. De repente todos volteamos y aquí hay un cráneo de un humano que es inconfundible. Tú sabes que es un humano, ¿no? Y está en una posición muy precaria, recargado el cráneo, invertida la cara, recargado en su húmero. Y wow, ¿no? Es la sorpresa, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué es todo esto que estamos aquí viendo, ¿no? Nosotros sabíamos que era antiguo porque como se encuentra en una cueva lejana que no está a cielo abierto y que pues nadie pudo haber entrado, esa serie de huesos solo pudieron haber entrado cuando estas cuevas se encontraban secas. Y eso pasó hace más de 10.000 años, ¿no? El proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro se inició después de que tres espeleobusos, Alejandro Álvarez, Alberto Nava y Franco Atolini, descubrieron una inmensa oquedad al explorar una cueva inundada en plena selva de Tulum. En el fondo estaba el esqueleto humano femenino conocido como Naya, que resultó ser el más completo y antiguo encontrado hasta ahora en América. Corresponde a una joven de entre 15 y 17 años de edad, que vivió hace 12.000 o 13.000 años, durante el Pleistoceno tardío en la península de Yucatán. El ADN sabe qué mostró. Mostró que Naya fue de los mismos que pasaron por el estrecho de Bering 35.000 años o 20, entre 20 y 35 por el estrecho de Bering, pasaron a América de Asia a América y fueron bajando por todo el continente americano y poblando todo el continente americano. Tiene ese mismo ADN y el mismo ADN de los indígenas mayas de hoy. También se encontraron restos de 33 animales prehistóricos pertenecientes a 13 especies, 5 de ellas extintas. Es un lugar ideal para platicar acerca de la edad del hielo, una época muy diferente a la que estamos viviendo, en la cual en este mismo sitio deambulaban grandes animales como parientes del mastodonte, conocidos como gonfoterios, de los cuales se han documentado varios ya debajo del agua, grandes perezosos, tigres dientes de sable. A veces es difícil imaginar esta península de Yucatán con esta fauna, grandes osos, una fauna muy diferente a la que conocemos en la actualidad. Y todo este dato, todo este registro ha quedado perfectamente bien preservado en las cuevas y cenotes. Si nosotros nos remontamos miles de años después de la Edad del Hielo, tenemos que aquí vivieron los mayas, la gran civilización maya que dependía tanto en forma práctica del agua de los cenotes como de una manera también simbólica, religiosa, ritual. Cuando estamos aquí entendemos esa ritualidad, la sentimos, la percibimos. La tierra era una plancha plana cuadrangular. Sobre la tierra plana se levantaban los cielos, que era una especie de pirámide de 13 niveles, ¿sí?, en cuya cúspide habitaba el dios supremo creador llamado Itzamnah, dios también de la fertilidad, de la vida en general, porque era dios creador. Y debajo de la plancha terrestre se hundían hacia abajo otros niveles escalonados, tal vez, que culminaban en los dioses de la muerte. Los dioses de la muerte eran Akpuch, el descarnado, Kisin, el flatulento,
el dios que producía la muerte y acompañado de otras varias deidades que producían las enfermedades. Entonces, esta es la estructura del cosmos. Entonces, el inframundo es toda la parte que está debajo de la plancha plana. Y, por lo tanto, algunas oquedades que había sobre la Tierra se consideraban accesos hacia el inframundo. Entre ellos están los cenotes. Y los cenotes con una significación muy fuerte, porque además tienen agua. Muchos tienen agua en el interior. Y en la idea de ellos, al cruzar los distintos niveles, al bajar las escaleras hasta llegar al último recinto, había ríos, había varios ríos que son las aguas del inframundo. El inframundo en el mundo maya no se parece nada al infierno cristiano. El infierno cristiano se concibe como un lugar de castigo para los pecadores, y lleno de fuego y de torturas. El inframundo para los mayas es otra cosa. Es un sitio, sí, de la muerte, sí, donde van a dar las almas de los difuntos, oscuro, frío y sin ventanas, como dicen algunos mitos, pero ahí están los tesoros vegetales, las semillas que proveen la vegetación, y además hay mitos que nos hablan del origen de los seres humanos a partir de los huesos de los antepasados que están colocados ahí en el inframundo. O sea, el inframundo es un lugar de muerte y vida, de muerte y origen de nueva vida. El simbolismo principal de los cenotes es la entrada al gran útero de la Madre Tierra, ¿sí? O sea, la Tierra se concibe como un ser vivo, ¿sí?, en cuyo útero se generaron los hombres, se generan las plantas, se generan los animales. Entonces hay que cuidarla, hay que alimentarla. Es la madre, es la cueva del origen, la cueva que va a producir a la nueva vida, los nuevos hombres y el renacimiento de todo aquello que muere, porque en el pensamiento mesoamericano hay una armonía de contrarios, o sea, la vida y la muerte son dos contrarios que armonizan. Entonces la vida va a la muerte, pero de la muerte viene la vida. Entonces es un ciclo eterno. En la época en la que vivió aquí la civilización maya, si hablamos del clásico terminal, el siglo X de nuestra era, sabemos que hubo una gran sequía que redujo el nivel del agua en 8 o 10 metros. Y esto nos empezó, estos descubrimientos nos empezaron a hacer ver el hecho de que el agua estaba más baja. Los antiguos mayas podían penetrar a distancias que ahora o lugares que ahora tenemos que hacer buceando, y depositaban ofrendas precisamente por esta desesperación que tenían porque no había lluvia. Estaba el agua de los cenotes que podían tomarla y podrían sobrevivir, pero ¿qué pasa con los cultivos? ¿Qué pasa con la preciada lluvia? Si hay una gran sequía, no hay agricultura. Los mayas dependían de su agricultura. Entonces hay manifestaciones desesperadas por ofrendar, por llegar a un sitio, por entrar en contacto con los dioses. En esa parte del mundo inferior habitaba Chaac, el dios del agua, que no solo es dios de la lluvia, sino del agua en general, de lagos, ríos, cenotes, etc. Y Chaac habitaba en una parte del inframundo, porque el inframundo tenía muchos niveles, desde donde producía la humedad, las semillas, los tesoros de la fertilidad. Y entonces cuando había sequías en Yucatán, en esa parte donde está Chichén Itzá, pues se ofrendaban al agua, generalmente víctimas puras, sujuy se llama en maya,
o sea, algunas doncellas y niños, sobre todo niños. Y un ejemplo clarísimo de esto parece ser probablemente mayor descubrimiento, más importante, es una ofrenda depositada en un cenote en Chichén Itzá, en el cenote de Joltún, al oeste del castillo, que tiene una ofrenda, una gran plataforma de unos 20 metros con una serie de materiales rituales como cerámica, vasijas de cerámica, jade, huesos de animales, huesos humanos, espinas de raya. Tenían la idea de que los dioses habían creado a los hombres con su propia energía y entonces los hombres debían devolverles a los dioses esa energía divina que habitaba en la sangre y en el corazón principalmente de los hombres. Y algo que me impresionó mucho es que hay un gran árbol de amate que está exactamente en una esquina del cenote y las raíces bajan hacia el cenote, son unas raíces gigantescas buscando el agua del fondo del cenote. Entonces esa parece una escenografía hecha especialmente para ver la significación de los cenotes y de las plantas que los rodean. Es un cenote maravilloso. Joltún es importantísimo, es otro de los parteaguas en mi carrera y en nuestro proyecto. En el proyecto del Gran Acuífero Maya, la mayor parte del trabajo de arqueología subacuática, llevado a cabo bajo la dirección de Guillermo de Anda, se ha realizado sin modificar los contextos, sin realizar extracciones que lleven a superficie los objetos. Imagínate un artefacto o un hueso que ha permanecido 10.000 años y ha estado en un ambiente muy homogéneo, misma temperatura del agua, mismo nivel de luz o ausencia de esta. No hay corrientes, de pronto lo tomas, lo sacas y lo cambias totalmente del ambiente en el que está. Corres el riesgo de que se te deshaga en las manos o de que se pierda información o que en el caso de la cerámica se deforme. Entonces hay todo un proceso, un procedimiento que debemos seguir, pero lo que nosotros hacemos en nuestro proyecto es evitar la extracción de artefactos hasta que no tengamos la imperiosa necesidad de tomar algo para hacerle un estudio de laboratorio, por ejemplo. Nuestro sistema es muy innovador y nunca se había hecho. Es decir, hacemos grandes concentraciones, rompecabezas de fotos que después son procesadas con modernos sistemas de software diseñados incluso especialmente para nuestro proyecto, que se convierten en modelos de tercera dimensión. Esto nos da muchas ventajas. Un modelo de tercera dimensión no solamente es bello, no solamente tienes un artefacto o un conjunto de artefactos o un contexto con una precisión increíble de imagen, sino que puedes ampliarlo, puedes manipularlo, puedes acercarte, alejarte, puedes incluso tomar medidas sobre la misma fotografía y lo más increíble, la puedes reproducir físicamente, puedes tener tus artefactos físicamente reproducidos en algún otro material a través de una impresora de tercera dimensión. Nuestro modelo es totalmente innovador en ese sentido y no existe un modelo en el mundo de arqueología de cuevas sumergidas como los que nosotros tenemos. También Joltún nos da la idea, una nueva idea de cómo se llevan a cabo los rituales en cuevas y cenotes. También nos da una idea muy innovadora porque pensamos que los cenotes también eran una especie de observatorios astronómicos. Porque hay una entrada de luz muy especial y cuando la entrada de luz en el cenote está, digamos, en el centro y tiene una forma rectangular que es la forma labrada
en la superficie, es porque el sol está en el cenit. Esto ocurre solamente dos veces al año, lo que se conoce astronómicamente como el paso cenital del sol. Y lo que sucede es que el sol está tan al centro y tan alto que ilumina la entrada de Joltún y forma un rectángulo increíble. Pudimos comprobar, estando en el cenote, cómo el haz de luz penetra y se considera que la boca del cenote fue trabajada para crear un rectángulo. Un rectángulo que tiene proporciones muy cercanas a la proporción áurea. Es una luz que entra al inframundo, se refleja en el inframundo y logra salir. Creemos que esto fue muy simbólico para ellos y que esto permitió tener el calendario sin un desfase. Creemos que con los observatorios que tenían, no solamente los mayas, sino además culturas de Mesoamérica que calibraban el paso cenital del sol, podían estar justamente en el momento que se estaba viviendo. O sea, calibraban el calendario a través de la proyección del sol en cámaras oscuras. Así que el cenote de Joltún también lo tendríamos que considerar como una cámara oscura. Joltún pues habla también de la gran precisión y de la gran sabiduría astronómica que tenían los mayas. Todo es simbólico entre los mayas. O sea, hay un simbolismo profundo en toda su cultura. Simbólicamente, los caminos representan la Vía Láctea, que es el gran Sacbé del cielo, dicen ellos, el gran Sacbé por donde caminan los astros en el cielo. Entonces, ese gran Sacbé del cielo tiene su imagen, o sea, se refleja como en un espejo en los que construyen los hombres. En el caso de Chichén Itzá, en donde está la madre de todos los cenotes, que es el cenote sagrado, es en donde más estudios se han hecho, donde yo en lo particular he pasado muchos años estudiando. Entre otras cosas, todos los huesos que salieron del cenote sagrado, tuve el privilegio de analizar hueso por hueso para saber qué es lo que había pasado ahí. Gracias a todos estos estudios y al estudio que hicimos en el cenote Joltún, en Chichén, entendimos una cosa interesantísima, que la pirámide conocida como el castillo, el templo de Kukulcán, está siendo flanqueada por cuatro cenotes. Uno al norte, que es el tan mencionado hoy cenote sagrado, otro al sur, el cenote Xtoloc, otro al oeste, el cenote Joltún, y otro al este, el cenote Canyuyum. Cuando digo norte, sur, este y oeste, no estoy hablando así nada más por hablar. Si ustedes en un plano trazan dos líneas, una entre el sagrado y el Xtoloc, norte-sur, y otro Joltún, Canyuyum, oeste-este, el punto de intersección de esas dos líneas es el castillo. Esto nos empezó a decir muchísimas cosas. La tradición oral nos decía otras. La tradición oral, la gente que vive alrededor de Chichén, los viejos sabios, nos hablaban siempre de estas leyendas, de estos mitos, de grandes caminos debajo del sitio. Me hablaban de un Sacbé. Un Sacbé quiere decir un camino blanco construido por los mayas, que estaba entre la pirámide y el juego de pelota, y se decía que ahí los gemelos divinos habían transitado, los gemelos divinos del Popol Vuh que salvaron a la humanidad. Hay toda una leyenda. Hay un otro mito fantástico que habla de un camino que va debajo del cenote sagrado y llega a la gran Tenochtitlán. Y hay un mito extraordinario que siempre hablaba de una gran caverna debajo del castillo. Este mito lo tomamos muy en serio cuando vimos la alineación de los cenotes con el centro. Este hallazgo, de que hace muy poco se dio a conocer, la UNAM, el equipo del doctor René Chávez del Instituto de Geofísica, encuentra que hay un enorme cenote debajo de la pirámide, nos hizo saltar de júbilo, porque no solamente entendimos que muchos de los mitos tenían un origen real, sino entendimos que realmente lo que decíamos, este es el quinto rumbo del universo maya, el axis mundi, el eje de todo su universo y de donde crece la gran ceiba sagrada que está sosteniendo el cielo con sus cuatro grandes ramas.
nos dimos cuenta que ese era el cenote fundacional de Chichen Itza. El doctor René Chávez Segura y su equipo del Instituto de Geofísica, en colaboración con la Facultad de Ingeniería y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, exploraron con tecnología única en el mundo y desarrollada por la UNAM, el subsuelo de la pirámide conocida como el Castillo, el Templo de Kukulcán en Chichen Itza, mediante el método conocido como tomografía eléctrica, el cual consiste en medir la resistencia de ciertos materiales con el uso de electrodos, varillas que conducen electricidad. De esta manera, se mide la resistividad de los componentes del subsuelo. 96 de estos electrodos se colocaron en torno a la pirámide, y con este método se descubrió la existencia de un cenote debajo del templo de Kukulcán. Desde que presenté el informe de este trabajo ante el Consejo de Arqueología, la pregunta era, bueno, la geofísica menciona que existe. Ahí está esa estructura. ¿Qué significa? Algunos de mis colegas arqueólogos me han comentado que esto no significa más que la necesidad de los mayas o de nuestros ancestros en explicarse el origen de la humanidad. Creo que el tiempo me va a dar la respuesta. Este cenote debe tener una ofrenda importante, que fue la ofrenda fundacional del sitio. Por el momento no se puede bucear, es un cenote que sabemos que está ahí abajo. Sabemos que tiene agua, porque las resistividades, el modelo que obtuvimos, así lo indica. O sea, son resistividades bajas, indicando que hay una buena conducción de la corriente. Y un elemento que conduce de manera adecuada la corriente es el agua, y si está mineralizada, mejor. Pudimos hipotéticamente encontrar una posible entrada. Suponemos que pudiera existir hacia la escalera oeste, a una profundidad de unos 2 o 3 metros, pero no estamos seguros. Se ve como un camino, pero está por debajo de la pirámide. Yo creo que estos recientes hallazgos son verdaderamente espectaculares, porque siempre se conocían los cenotes, se conoce la arquitectura, pero que claramente estén planificadas en relación con cenotes, realmente es un hallazgo espectacular, porque implica precisamente una observación, un conocimiento muy preciso. Además, la arquitectura siempre es que sabían exactamente planearlo, ¿no?, y construirlo. Implica conocimientos de arquitectura, de ingeniería para construir, pero también implica la existencia de esa cosmovisión que dice que el interior de la Tierra está lleno de agua y que ese agua es fundamental para la vida. Los mayas antiguos eran grandes astrónomos y matemáticos, y con las pocas herramientas que tenían, con hilos, hacían grandes cálculos, cálculos astronómicos, literalmente, y sabían dónde iba a salir el sol tal día, cómo iba a afectar el sitio, y sabían perfectamente dónde estaban ubicados los cenotes, y sabían que los cenotes eran sagrados y que eran una gran protección, y que era de dónde venían los bienes, que era de dónde venía el alimento, que era de donde emanaba la lluvia para después caer sobre sus campos de cultivo. Entonces es todo un complejo de asociaciones que se reflejan en la religión, no solo de otras partes de Mesoamérica, pero muy importante en la religión maya, y que en el fondo se basan en unas observaciones muy precisas de las condiciones naturales, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Uno de los objetivos fundamentales del proyecto del Gran Acuífero Maya es la preservación de esta riqueza natural y cultural. Estos sitios
son bellos, pero también son muy vulnerables, son muy frágiles. Estos sitios han existido sin la intervención del hombre durante eras y eras. Estamos plantando ciudades encima de este acuífero y les estamos dejando ir toda la contaminación. Eso en la parte de la tierra. En la parte del mar se está rellenando manglar, se está construyendo sobre la duna. Entonces estamos rompiendo un poco el balance de todo este ecosistema que está aquí en la costa. Será bueno de encontrar una manera de combinar el turismo con la protección del acuífero y con las cuevas y los restos de arqueología aquí en estas cuevas. As cave divers and people that get to see these pristine environments, it's natural to become a conservationist. I mean, it's just so beautiful. You want to preserve the environment. And of course, with the development, pollution is a very big concern. Ha habido un cambio climático. Hoy todavía es más extremo por la presencia de la industrialización y del consumo, pero también el planeta tiene sus propios ritmos. Y estos ritmos de estos cambios nos deben llevarnos a una conciencia de una naturaleza que no tiene recursos ilimitados. Los recursos son limitados en nuestro mundo. Y si bien estas sociedades antiguas realizaron rituales para que estos recursos no fueran tan poco accesibles para ellos, es una buena lección para nosotros, para darnos cuenta que vivimos en un mundo con recursos limitados. Este es el sueño de Guillermo de Anda, líder del proyecto, pero es también el sueño de muchos científicos, exploradores y soñadores, el gran acuífero maya. El proyecto me parece muy importante para dar a conocer la significación de los cenotes y del trabajo de arqueología subacuática que se realiza en México. Los estudios multidisciplinarios son muy importantes. Hoy día casi todos trabajamos en multidisciplina para lograr un mejor acercamiento al objeto de estudio. El punto en el que está la arqueología subacuática en este momento es un punto maravilloso, muy prometedor, y creo que vamos a entender mucho más del poblamiento temprano de América, de la biogeografía a través de la fauna que encontramos, de la biogeografía antigua, de la civilización maya misma, los rituales, su interacción con este medio increíble que es el inframundo maya. Me han preguntado muchas veces si estamos locos y si se necesita estar loco para bucear estos lugares. Yo lo que les contesto, no se necesita estar loco, aunque ayuda, ¿no? Sin embargo, yo creo que después de ver un lugar como este, uno necesitaría estar loco para no entrar aquí. El gran acuífero maya es un territorio que está ahí para todos los que quieran visitarlo, explorarlo, estudiarlo, cuidarlo y protegerlo. El proyecto Gran Acuífero Maya es una suma de objetivos, de logros y de mucho trabajo colaborativo. Pero es también el placer de la aventura, de vivir experiencias únicas, de la exploración profesional y del descubrimiento científico. Porque la exploración y la ciencia son una pasión.